Una semana más llegamos a sus hogares para darles a conocer lo que ha acontecido en los últimos días en el consistorio segorbino. Hoy nuestro invitado, Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y qué te parece si hacemos como cuando vienes aquí a este programa, que nos interesas que nos hables un poquito de cómo está la situación COVID? Bueno, pues desgraciadamente continúa, ¿no? Los últimos datos de esta semana son aproximadamente 3.000 casos más, 3.000 casos nuevos diagnosticados, es decir, los que se han diagnosticado con test y se ha comunicado a la consellería. Permanecen ingresados alrededor de 1.000 personas, en las UCI sobre 60, que eso es lo que nos permite mantener que la presión no sea excesiva sobre las UCIs, a cambio de que otros pacientes las utilicen. Y mirando esta enfermedad en los 2 años y medio que llevamos, y han sido en la Comunidad Valenciana cercanos a los 200.000 casos los que han pasado esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que ya vamos a convivir con ella. La vacuna ha sido el cambio del punto de inflexión de la gravedad a menos gravedad, entre comillas, pero a pesar de esta disminución de la agresividad de la enfermedad, pues a día de esta semana permanecen 1.000 personas ingresadas en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, que es una enfermedad que está ahí, que es muy contagiosa. Es difícil hablar con alguna familia o algún grupo que no hayan tenido, que no la hayan sufrido. Por lo tanto, pues dentro de la responsabilidad individual de cada uno, pues sí que tenemos que seguir manteniendo esa alerta. Evidentemente hay que convivir, hay que trabajar, hay que salir, pero sí que tenemos que evitar en aquello que podamos. Cada uno es su decisión, y sobre todo una decisión importante, si uno está enfermo, que si físicamente se encuentra bien, pues puede seguir yendo a trabajar según las recomendaciones que hay. Ahí sí que tenemos que hacer hincapié en que se utilice la mascarilla FP2 y que se eviten los contactos sociales más cercanos en la medida de lo posible. Porque claro, es verdad que dices, bueno, si voy a trabajar, pues puedo hacer vida normal. Esa no es la interpretación. La interpretación es que puedes ir a trabajar con unas medidas de protección para proteger al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, yo, como decimos, he dicho siempre desde el principio, ¿no?, que tenemos que mantener las medidas básicas, que era la mascarilla, la higiene y el distanciamiento social. Eso no ha cambiado. Ahora, la que se añadió fue la vacuna. Vamos a ver, según las autoridades sanitarias, que para este otoño estaban planteando el poner una nueva dosis para reforzar esos anticuerpos en el organismo. Esto es lo que ellos decidan, pero sí que hay que pedir, seguir manteniendo esa alerta, esa precaución, y evitar lo que se pueda. Vicente, continuamos en materia sanitaria, y una de las reivindicaciones de los que viven en la pedanía de Peñalba o Cárrica, pues el lunes se enteraban que se quedan sin servicio médico y que si tienen alguna urgencia o tienen algún síntoma clínico, pues se tienen que desplazar hasta la localidad de Gendo. Pues efectivamente, el lunes nos enteramos en el ayuntamiento de que la consellería, unilateralmente, sin consultarlo, ni comentarlo, ni buscar alternativas junto con el ayuntamiento, pues procedió a colocar un cartel informativo donde decía lo que tú acabas de comentar, que a partir del día 8 y hasta el 16 de septiembre se suspendía, se quitaba la consulta del médico de familia de la pedanía de Cárrica. Nos parece un hecho lamentable, de un menosprecio a los habitantes de Cárrica, porque la sanidad es un servicio básico, un pilar del estado del bienestar, y por lo tanto uno de los criterios que tiene, aparte de ser gratuita, de calidad, es la accesibilidad. Y en estos municipios, en estos núcleos de población pequeños, pues afortunadamente vive mucha gente mayor, porque han tenido una buena calidad de vida y su esperanza es mayor. Y entonces pensamos que esto viene a demostrar la situación sanitaria que estamos sufriendo, y nosotros entendemos que no es ni más ni menos que la improvisación, la falta de previsión y la falta de gestión. Se han estado preocupando en otros aspectos, porque hemos tenido dos años de pandemia donde todo ha estado bien. Dentro de ese sentido, pues no va al médico porque la pandemia y tal. Y ahora que hemos vuelto a la realidad, o a la normalidad, entre comillas, nos encontramos
con que las medidas son muy fáciles, lo cierro ya y ya lo tengo solucionado. No, las medidas hay que pensar y buscar alternativas. Y pensamos que en este caso la Consellería no ha actuado correctamente, porque a la vez medidas de promoción o para evitar la despoblación de los municipios pequeños, los municipios de nuestra comarca de interior. Pero si resulta que un servicio básico, como el sanitario, el del médico, lo quitas durante un mes y pico, ¿qué incentivo le estás dando tú a las personas que vayan a vivir a ese municipio? Pues es un servicio básico. Nosotros del ayuntamiento ya nos manifestamos desde el primer momento, nos quedamos perplejos porque nada conocíamos. Emitimos una nota de prensa, presentamos en el pleno que se celebró ayer una moción de urgencia y le enviamos una carta al gerente del departamento de salud de Sagunto para mantener una reunión o hablar con él y pedir explicaciones y tratar de buscar alternativas o soluciones que dentro de lo problemático que es, pues que sean lo más ventajosas posibles para los vecinos de Carrica, que no se merecen menos que los de Segorbe, ni menos que los de Sagunto, ni menos que los de Puzol, ni menos que los de Valencia. Se merecen lo mismo o mejor, pero cuanto menos, lo mismo. Y en eso es el agravio, porque parece, porque son núcleos de población. Yo no voy a hablar de otros, voy a hablar del que nos incumbe a Segorbe, como segorbinos los carricanos, pues voy a hablar de ello. Pero no porque sean núcleos de población pequeños, no se merecen lo que pueda haber en Puerto de Sagunto, en Sagunto, en Puzol, en Valencia. No, se merecen lo mismo. Y más en un servicio público que es obligación de la Consellería de garantizarlo y hacerlo accesible a los ciudadanos. Entonces yo creo que esto no había ocurrido nunca. El deterioro viene ya de tiempo atrás, pero claro, no se han tomado medidas para corregirlo y ahora ya se han visto que no tienen otra salida, pero sí que habría alternativas. Pero claro, para eso están los que gestionan, que eran los que venían a salvar personas y ahora resulta que las dejan sin el médico de cabecera. El concejal socialista Luis Gil os comentaba en este punto de que no os iban a contestar a las peticiones que había solicitado que se aprobaron en el Pleno. Justamente la alcaldesa comentó que tenía una llamada telefónica con el director de Sagunto. ¿Ya se sabe algo de esa conversación? Nosotros somos de otra forma, es así, y yo creo que se demuestra día a día, ¿no? Y nosotros no vamos a realizar ninguna acción a la brava hasta que no terminemos las acciones de diálogo y busca de entendimiento. Y es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido, pues, en el Pleno presentar una moción de urgencia reivindicando que se mantenga abierta la consulta y también, a la vez, pues llamar al responsable, que es el gerente de salud del departamento, para que nos explique y tratar nosotros pues de ver esas explicaciones, escuchar esas explicaciones y luego pues tomar las decisiones que sean mejores para los vecinos. Si hay que seguir en un nivel de acción de reivindicación y de acción más populista, una vez agotada la vía del diálogo, pues el equipo de gobierno no va a dejar a los carricanos de lado, estará ahí delante. Ahí delante, que es lo que venía a plantear el concejal socialista, ir a hacer una cacerolada a la puerta de la Consellería, sí, pero cuando terminemos la vía del diálogo y junto con los vecinos de Carrica, como así lo hemos llevado desde el lunes por la tarde que estuvimos hablando con ellos, ver las acciones que se pueden tomar. Pero nosotros no vamos a ir a la acción populista desechando el diálogo. Nosotros escucharemos al gerente del departamento, se lo comunicaremos a los vecinos de Carrica y en función de eso decidiremos la estrategia a seguir. Pero la situación sanitaria no solamente la tenemos en este momento en la pedanía de Carrica o Peñalba, sino que en Segorbe también están surgiendo muchas quejas del servicio que se está prestando en estos momentos. Bueno, el servicio, lo he dicho anteriormente, ¿no? Que esto no es de este mes de agosto, esto viene este deterioro. Y gracias a los profesionales, a los médicos y a las médicas que tenemos en el centro, pues el servicio se aguanta, con su esfuerzo, con agendas larguísimas. Pero claro, todos somos humanos y uno llega hasta donde llega. Y es cierto, con cualquier persona que hablas, te dice que ¿por qué me han dado para 15 días para mi médico?
yo no lo sé. Yo, es una cosa que trasciende a mi competencia, pero sí que mi competencia reivindicar que se mejoren esos aspectos, porque yo soy un representante de los segorbinos. Entonces, como a mí me trasladan esa situación, pues tengo que denunciarla, como así he hecho en distintas notas de prensa. No puede decir el Departamento de Salud de Sagunto, que se ha incorporado un médico de familia cuando es mentira. Entonces, eso no se puede decir. ¿Por qué no es? Ojalá el día que se incorpore lo celebraremos todos, porque al final todos necesitamos el servicio y queremos el mejor. Entonces, en este momento, pues desgraciadamente, las listas de espera son larguísimas, y estoy hablando solo de los médicos de familia, porque si entramos en listas de espera y servicio en consultas especializadas, ya es, no lo sé, incalculable, ¿no? Pero por eso nosotros reivindicamos que el servicio, el deterioro que ha sufrido este servicio en los últimos 2 años y medio, es donde nos encontramos ahora. Es que nos encontramos ahora, y ya no digo desde hace 6 años. El deterioro ha sido continuo, porque la administración actual se dedica a otras cosas, y un servicio básico que, según ellos, es fundamental, es el estado del bienestar, la educación, la salud y los servicios sociales. Eso es el estado del bienestar. Unos buenos servicios en esos tres aspectos te mejoran la calidad de vida. Y hago incidencia otra vez en lo de la despoblación. Si no tenemos un buen servicio, ¿Cómo vamos a querer venir a vivir aquí? Si nuestros veraneantes que están en el mes de agosto necesitan ir al servicio médico y no tienen una accesibilidad adecuada, ¿qué van a pensar de aquí, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que esto es un tema muy, muy serio y que no se puede dejar para agosto. Esto hay que planificarlo antes, tenerlo previsto antes, y dentro de las competencias y de las posibilidades que el servicio tiene, ofrecerlas a los trabajadores, en este caso principalmente a los médicos. Tenemos déficit de médicos y de enfermería, es cierto, pero bueno, hay que buscar estrategias. Y luego, en el tema sanitario, es lo que a una persona lo que más le preocupa es su salud. Su salud es lo más importante. Y, pues no lo sé, yo creo que puse en el pleno el ejemplo de una peca. Yo tengo una peca y quiero saber si es buena o mala. Y eso me lo tiene que decir un profesional. Entonces, estamos en ese punto. Y yo, desde el Partido Popular, siempre hemos sido de aprovechar todos los recursos sanitarios. Porque se habla de si la sanidad privada, si la sanidad pública. Yo quiero sanidad pública. Yo estudié ahora en la educación pública y quiero sanidad pública y quiero servicios públicos. Pero que me los garanticen. Que me los garanticen como corresponde. En este momento, pues al mes están derivando 2.300 pacientes a la sanidad privada, porque la pública es incapaz de absorber eso. Pero esos 2.300 pacientes, si se les ha resuelto su problema de salud, estarán encantados, porque han tenido una oportunidad. Por eso no se deben de cerrar oportunidades. En situaciones extraordinarias y especiales, se tienen que aprovechar todos los recursos que hay en la sociedad. Y no hay que empezar con ideologías y esto. ¿Qué está pasando? Pues que las compañías privadas están bloqueadas también ya, porque los pacientes de la pública, los pacientes normales, se hacen un seguro privado, porque saben que ahí les atiende. Entonces, yo pienso que es tan la crisis que tenemos en este momento del sistema, que se tienen que sentar los que están en la mesa de decisión y buscar soluciones para los que estamos fuera esperando. Entonces, yo creo que esto es un tema que aquí la ideología debe estar fuera, y lo que tiene que estar delante es la persona, el paciente, y tratar de darle una solución, una respuesta a esa persona. Vicente, desde hace un tiempo venís trabajando, elaborando, mejor dicho, un plan de salud. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, el Ayuntamiento de Segorbe, yo siempre he dicho que el sistema sanitario que tenemos en Segorbe era magnífico, hoy está deteriorado, pero también desde el Ayuntamiento tenemos distintas áreas de trabajo relacionadas con la salud, pues desde la Unidad de Prevención Comunitaria a la Mesa Intersectorial de Sanidad Municipal, donde ahí en este momento llevamos durante todo parte del año pasado y lo que llevamos de este, elaborando un plan de salud que no es ni más ni menos que un diagnóstico
de la salud de la población y en función de eso se establecen unas metas con unos objetivos y unas actividades. Entonces, eso, estamos en esa fase, ahora estamos en la fase, tenemos el borrador, se ha pasado para revisión por parte de los miembros de la mesa de salud, para posteriormente, en septiembre-octubre, ya aprobar el documento definitivo y luego ponernos a trabajar en desarrollar esas líneas. Y nosotros estamos participando en foros donde lo estamos presentando. Hace poco, organizado por la Consejería de Sanidad, pues hubo una jornada donde la técnico municipal responsable del área participó explicando cómo estamos desplegando nuestro plan de salud. Quiero decir que no solo hacemos actividades culturales, deportivas, turísticas, festivas, no, también nos preocupamos en la parte que podemos y es cierto que las competencias sanitarias municipales son más en intervención comunitaria de prevención y de promoción que de actuación. También tenemos las enfermeras escolares, como saben todos los segorbinos, y seguiremos trabajando en esta línea desde el ayuntamiento, pues también poner herramientas para mejorar la salud de las personas de Segorbe. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito, Vicente, ya que el miércoles tenía lugar ese pleno ordinario, como bien se ha comentado, y donde se daba cuenta ya de la cuenta general de 2021 que fue aprobada. Bueno, ahora esto es un trámite de plazos y de presentación y de debate y de aprobación por el pleno, ¿no? Entonces estamos en agosto y se ha aprobado ya definitivamente, se ha cerrado lo que ha sido el ejercicio económico del año 2021. Esto se tiene que aprobar por el pleno, como así ocurrió en el pleno de ayer. Curiosamente, el Grupo Socialista no quiso hablar de la cuenta general, quiso hablar del conservatorio, pero claro, no dijo que es el único conservatorio de la provincia de Castellón que no gestiona la Consellería de Educación, el único. El año pasado el de Benicarló, de Segorbe no, solo quedamos nosotros, con el esfuerzo que supone eso para todos los segorbinos. Pero nosotros sí que hablamos de la cuenta general, evidentemente, es el resultado presupuestario de todo un ejercicio, y los datos, pues, afortunadamente, a pesar de la crisis, a pesar de la situación sanitaria y económica, pues han sido buenos para el ayuntamiento, porque a 31 de diciembre, pues en lo que es en tesorería, en caja, habían 3.900.000 euros. El resultado presupuestario, que esto viene de una serie de operaciones, de gastos y de ingresos comprometidos y tal, pues alcanzó un superávit de 1.166.000 euros, y luego el remanente de tesorería, que es lo que te da el fiel reflejo de ese momento del ayuntamiento, si se cerrase lo que el ayuntamiento dispondría, pues también fue un resultado positivo de 4.400.000 euros. Por lo tanto, aparte del periodo medio de pago de facturas, pues no llegó a de media 7 días, alrededor de 700.000 euros se concedieron en ayuda y apoyo a toda la sociedad, bien en distintas líneas de generación económica, bien en distintas líneas de exención de tasas, todo esto que estuvimos ahí. Hemos pasado 2 años muy, muy difíciles económicamente para el ayuntamiento, porque también se ha hecho un esfuerzo, y evidentemente a los colectivos y personas más vulnerables jamás se les ha dejado ni se les dejará de lado. A través de la Concejalía de Servicios Sociales, cualquier necesidad ha podido ser atendida. Y a grandes rasgos, las cuatro cifras de la cuenta general son esas. Cada uno puede hablar de lo que quiera, pero los ciudadanos también tienen que conocer el desarrollo, la ejecución de los presupuestos, cómo se lleva a cabo. Una vez más, la oposición criticó esa modificación de créditos que también tenía lugar en el pleno, en el último pleno ordinario. Nosotros no vamos con mentiras nunca, es que es así. Lo decimos siempre, bueno, por lo menos en esta legislatura, que soy concejal de Hacienda yo, lo digo el día de la aprobación del presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto. Este año se aprobó en diciembre, 4, no recuerdo exactamente, el primer miércoles de diciembre, y ya lo dije, que a lo largo del ejercicio realizaremos aquellas modificaciones que consideremos oportunas y necesarias, y es lo que hicimos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque pensamos que hay unas prioridades
y a lo mejor hay otras líneas que no se van a ejecutar. Y esto lo hacemos porque llevamos un seguimiento de la ejecución del presupuesto. Por eso dimos de baja 169.000 euros de partidas que no están comprometidas y que hemos priorizado que hay otras más importantes. Por ejemplo, pues en la modificación de crédito hay 97.000 euros, de los 366.000, 97.000 euros, es decir, un tercio para energía, luz, gas, gasóleo. Todos sabemos cómo está el precio. Entonces, claro, cuando tú el año pasado escuchas al presidente del gobierno que dice que en febrero de 2022 el precio de la luz y del gas estará como en 2018, y llegamos ahora a agosto del 22 y todos sabemos cómo está el precio de la luz. Entonces, la previsión inicial no sirve para nada, pues entre un 30 y un 40% de aumento. También, que tampoco les gusta mucho, porque todo lo que es apoyar la fiesta taurina a los integrantes directos, ¿no? Porque los integrantes de los toros yo entiendo que somos todos. Pero luego hay otros unos colectivos, que son las peñas, que se implican de una manera más decidida en organizar y realizar actividades. Pues bueno, pues vamos a apoyarles después de que han aguantado 2 años sin actividad. Y hemos vuelto, y ellos han vuelto con sus actividades, que alguna peña podría haber dicho, pues mira, nosotros ya en estos 2 años hemos perdido la ilusión, hemos perdido las cuotas, no hemos vendido lotería. Esa es la situación, pero les vamos a apoyar con 500 euros aquellas que justifiquen que han realizado una actividad para engrandecer más la semana turística. Pues esto tampoco les gusta mucho al grupo socialista. Cuando hemos hecho mociones de apoyo a los toros y tal, siempre que si no sé qué, que si no cuánto, pues aquí lo mismo, que si no sé qué, que si no cuánto, pero nosotros lo tenemos claro, igual que hemos ayudado estos 2 años a otros colectivos que lo necesitaban, como terrazas, restaurantes, autónomos, cambio de muebles en casa, de electrodomésticos, pues ahora consideramos que este año a ese colectivo, a esos colectivos también hay que ayudarles, y también lo vamos a ayudar. Luego hablan de las fiestas y de los toros, el aumento. Yo voy a poner otro ejemplo, porque las cosas se entienden con ejemplo. En 2019, que ya subimos las fiestas nosotros desde junio, el equipo de gobierno, el contrato de los servicios sanitarios costó 14.000 euros. 14.000. El que se va a adjudicar este año, que está ya en licitación, sale por 32.000. A los 2 años que no se han hecho, se aumenta los costes. Con un IPC en este momento del 10,80, somos 10,80% más pobres que hace 2 años. Es así, esta es la cuenta. Entonces, todo eso tiene una repercusión que se ha acumulado, y se acumula ahora, porque nosotros las licitaciones las sacamos con precios reales. Otra cosa es que luego el que se presenta quiera poner otro precio menor, ¿vale? Sí, habrá un ahorro, pero de entrada tú tienes que tener previsto el precio real de las cosas. Y eso es lo que pasa. Y para hacer una licitación, que ellos también lo saben, pero bueno, algo tienen que decir, se tiene que tener la partida presupuestaria por cual la sacan. No puedes ir a ver lo que bajan y entonces pongo la partida. No, tienes que tener esa partida presupuestaria ya comprometida, ¿no? El tema de las primas de seguro, el tema de las distintas fiestas de orquestas, de espectáculos, de todo esto. Claro que sube las fiestas, si ha subido todo un 30 y un 40%, o es que no vamos a comprar. Vamos a comprar cualquier cosa al supermercado, donde queramos ir. Pues todo es proporcionalmente. Entonces, claro, va a ser un año complicado de gestionar económicamente, porque antes a lo mejor te pasaban un presupuesto de obra, decían válido 90 días. Ahora pasan presupuestos válido 15 días, porque no saben dentro de 15 días la materia prima cómo va a estar, ¿no? Entonces, pues en este momento hay que estar muy pendiente del desarrollo de la ejecución del presupuesto, y si hay que tomar decisiones de este tipo, pues se toman, y es lo que hemos hecho, y así lo justificamos en el Pleno, y así lo estoy justificando ante los segovinos. No tenemos ningún problema, porque esa es la realidad.
Vicente, hablemos ahora de esa obra que está tardando en el tiempo, a consecuencia ajena al ayuntamiento, y que finalmente pues se está resolviendo esa rampa de ascensor para la glorieta. Bueno, nosotros estamos muy ilusionados con esa obra, la oposición no, y lo vuelvo a decir, se lo dije en el pleno, les deseo mucha salud para que la disfruten. Pero claro, cuando uno ve y escucha a portavoces aquí en esta en este medio de comunicación decir que comprando la casa de al lado se soluciona el problema, esto era Segorbe participa, es que desconocen la realidad del fin de la mejora de la accesibilidad. La accesibilidad es por la calle Los Naranjos, pero también por Romualdo Amigó. Porque si uno sube del centro sanitario, por ejemplo, lugar muy concurrido, pues va por Romualdo Amigó y subirá arriba para irse a la calle Santo Domingo, a la calle San Antón, donde quiera. Por lo tanto, no estamos hablando solo de la calle Los Naranjos, estamos hablando también de lo otro. Y efectivamente, van un poquito lentos, están últimamente han adelantado más, ha habido muchos problemas con lo de que hicieron la casa al revés, con la perrera, no comprobaron las goteras, y hemos tenido muchos problemas con la impermeabilización de las goteras, porque ha sido difícil encontrar la solución, porque se seguía actuando, se ponían telas, se llenaba de agua para comprobar y volvían a salir goteras, se tenían que quitar, se tenía que poner, pero bueno, ahora parece esta semana que viene, ya van a colocar los adoquines, por lo tanto eso está terminado. También se han terminado los alcorques de los árboles de Romualdo Amigó, en un desagüe que se hizo desde la fuente central, y ya están encofrando en lo que es la rampa, y una vez hagan el encofrado, poner las losetas y la barandilla, eso será rápido. Yo calculo que en una semana lo podrán. Y también hablaron de sobrecostes. No va a haber ningún sobrecoste, porque eso está firmado en un proyecto con unos fondos y otro con otro proyecto. Por lo tanto, no va a haber ningún sobrecoste para los segorbinos. Pero hay que tener la visión de que no se trata de ir y comprar una casa y hacer un ascensor de dos pisos para subir a la zona de los juegos. Hay que pensar que ahí hay una acequia, por ejemplo, y que la casa tiene propietario, y que ahí no das accesibilidad a los que vienen por Romualdo Amigó. Por lo tanto, así habrá accesibilidad tanto por un lado como por otro, que es lo que al final buscábamos, mejorar la accesibilidad. Y quiero recordar que este proyecto lo intentaron hacer, de otra manera, pero lo intentaron hacer, intentaron poner un ascensor, pero fueron incapaces de hacerlo. Claro, la gente tiene que saber las cosas, cuando ya tanto te dicen con esto, pues hay que contar un poco dónde estamos cada uno y cuáles son los objetivos de cada uno. Nosotros lo llevamos en el programa electoral, mejorar la accesibilidad a la glorieta. Ellos intentaron hacerlo, pero fueron incapaces. Bueno, Vicente, otra de las obras que teníais pendiente, que ya podemos decir que ya se ha despejado y derrumbado, es la calle de Santo Domingo. Hemos explicado aquí en varios programas cómo se va a resolver ese derrumbe de la casa. Pues explícanoslo. Aquello se va a hacer una... Bueno, lo que es la casa, tampoco estamos hablando ahí de un jardín de como la glorieta, ¿no? Aquello no es muy grande. Entonces aquello se va a adecuar, se van a plantar dos árboles, unos bancos y una fuente. Eso es lo que se va a hacer allí. Una zona que quedará de ensanche para lo que es el barrio, y poco más es lo que se va a hacer. No sé ahora que si hemos modificado el plan general o no lo hemos modificado. Lo importante es hacer la obra, y los proyectos los redactan los técnicos y saben lo que tienen que redactar. Por lo tanto, nosotros en cosas técnicas no somos técnicos de... Bueno, yo por lo menos siempre lo digo, yo no soy técnico de obra, no sé, y como no sé, pues no puedo redactar un proyecto. Puedo tener una idea, y que si luego se puede acoplar al proyecto, pues bien, pero si no, también. Un plan general, si no recuerdo mal, que el último es de 1990, ¿no, Vicente? Sí, el plan general es un tema, pero bueno, en este momento tampoco hay una necesidad acuciante de suelo urbano, disponemos de suelo, incluso hay unidades que se inició el desarrollo y luego se paralizaron, como la de la calle Altura, entonces de momento pues no es una prioridad el desarrollo del plan general. Bueno, pues continuamos en el casco urbano y esa nueva línea de ayudas que, como comentábamos, que ya está puesta en marcha
para embellecer o rehabilitar las fachadas? Nosotros las líneas de ayudas que sacamos y que hemos sacado durante estos 2 años de la pandemia, a la oposición no le gusta, pero hasta cierto punto, pues vale, pues ellos sabrán, ¿no? Ellos están con las subvenciones, que sí, aquellas que el ayuntamiento se puede acoger, pero ya les expliqué que las subvenciones no es las 4 líneas que pone resolución de la Consejería de no sé qué, que convoca ayudas para la rehabilitación de esto. Hay que leerse los 20 folios. Y los 20 folios, punto por punto, leerlos, ver si el ayuntamiento se puede acoger, si cumple los criterios, que a lo mejor no los cumple, si qué pros y qué contras tiene para el ayuntamiento. Entonces, que no es tan sencillo. Si tienes que tener disponibilidad presupuestaria o no tienes que tener disponibilidad presupuestaria, pues para caminos, que la pedimos, 0. Para la elaboración del plan de salud, 0. Otra de rehabilitación, 0. Es decir, que pedir, pedimos. Lo que pasa, si el gobierno valenciano se queda sin partida presupuestaria, porque lo dedica a otras cosas de propaganda, y por poner un ejemplo, al hermano de Ximo Puig, cuando pedía subvención, siempre le llegaba. A nosotros no. A nosotros no nos llega. Y el motivo es porque no hay partida presupuestaria. El gobierno valenciano saca una partida presupuestaria de 1 millón de euros, y cuando se acaba el 1 millón de euros, se ha acabado. No es que dice hay para 300 o para 500, no, es al revés. En función del dinero, llegamos. Entonces, nosotros, unido a la bajada del impuesto de obras, que es un impuesto importante, si uno hace una actuación importante, claro, si uno presenta un presupuesto de obras de 1.000 euros, pues no es lo mismo ahorrarse 40 que si presenta un presupuesto de 10.000, ahorrarse 400. Entonces, en el casco antiguo está bonificado el 95% del impuesto de obras, que lo hicimos en la época de la crisis y lo seguimos manteniendo. Y luego hemos sacado una serie de ayudas para intervención en las fachadas, ayudas que serán máximo de 2.000 euros, y si uno se gasta menos, pues será del 50%. Si uno se gasta 2.000 euros en su fachada, pues el ayuntamiento le ayudará con 1.000 euros. Pero además también hay otra línea de ayudas, que es la implantación de nuevas actividades en el casco antiguo, que tienen una ayuda del ayuntamiento de 2.000 euros, 1.000 euros este ejercicio y 1.000 euros el próximo ejercicio. Claro, para que tengan un mantenimiento de la actividad. No vamos a abrir una actividad para 2 meses, vamos a coger la subvención y nos vamos a retirar. Nosotros estamos tratando, modestamente, de ir introduciendo medidas que apoyen la mejora del casco antiguo, y esa es la finalidad. Vicente, también se prevé la ampliación del puente del río. Háblanos un poco de este proyecto. Nosotros el 27 de septiembre de 2021 solicitamos a la Confederación 2 cosas. Por un lado, que limpiase interviniese desde la zona de la fuente de la Ribazada hasta la Teja, que lo limpiase y que luego el ayuntamiento se comprometía a mantenerlo. De eso no han hecho nada. Y al mismo tiempo presentamos otra memoria de ensanche del puente de la zona de la Tría, para que nos entendamos todos. Entonces, ya, eso sí que lo tenemos autorizado. No se ha realizado por problemas de la empresa que lo tiene adjudicado. Las empresas, afortunadamente, en este momento tienen mucho trabajo y bien, nos parece fenomenal, pero que entre lo que queda agosto y septiembre. Entonces, ese puente es muy justito, con un deterioro importante en los lados. Entonces, lo que se va a hacer es reforzarlo y ensancharlo aproximadamente 1 metro. Entonces, se aumentará la seguridad, y creo que es una pequeña obra, pero que es muy utilizada y será muy reconocida. Para que nos entienda la gente de qué puente estamos hablando, ¿que es el que sube hasta la pedanía de Peñalba desde el río, o no, el siguiente? El que va hasta la piscina, es decir, el que va a Amara. Pero como está Amara alta y Amara baja, pues yo he dicho el de la Tría para que, por lo menos los más mayores, seguro que me han entendido, pero bueno, la partida de arriba es Amara, pero que sube directo a la piscina.
Bueno, otra de las situaciones, ya que estamos hablando del río, en el Pleno también se hizo mención a esa falta de limpieza que, bueno, que tienes que solicitar la Confederación y Confederación, ya sabemos, no, que ya, si mantenemos, nos multan. Sí, no, ya, yo ya lo he dicho, lo solicitamos porque nosotros el río, pues nos gustaría que estuviese en otras condiciones, sobre todo, bueno, lo ideal sería todo el río, pero claro, las cañas es dificilísimo de controlar, pero toda la zona que digo, desde la Fuente de la Ribazada hasta la Teja, que sería la que más turísticamente, medioambientalmente podríamos disfrutar, pues hombre, si la Confederación hiciese una actuación inicial de choque y luego el Ayuntamiento se compromete a mantenerla, podemos tener todo ese tramo, que aproximadamente es un kilómetro, kilómetro 200, pues podríamos tener y tendríamos ahí un río puesto en valor como un elemento medioambiental de disfrute y de turismo. Bueno, continuamos. Otro de los problemas es que se acusa al equipo de gobierno de que las calles no se limpian, que están sucias y que en los últimos días hemos visto que de madrugada, alrededor de las 6 o las 7 de mañana, se realizan baldeos por la ciudad. El servicio que tenemos es cierto que es justo, es el mismo servicio que había la legislatura anterior, ni más ni menos. Y hemos pasado 2 años donde la actividad en la calle ha sido menor por culpa de la pandemia y ahora es cierto que la actividad en la calle es mayor, y es así. Y, pues bueno, se genera más suciedad. El casco urbano está dividido en distintos sectores y cada sector tiene una frecuencia de limpiado. Todo lo que es la zona centro, en Sánchez hasta la Avenida España, Plaza de la Cueva Santa, Plaza del Almudín, los mesones, eso se limpia todos los días. Doctor Velázquez, San Isidro, eso se limpia todos los días. Y luego las zonas periféricas sí que hay una distribución día sí, día no. Tanto el barrio de San Blas, el barrio de San Antón, la calle Larga, eso está distribuido. Claro que hemos de mejorar y en ello estamos trabajando la posibilidad de incorporar un peón más ya este año, en septiembre si es posible, y al año que viene hay que sacar el contrato este a licitación. Entonces ahí estamos estudiándolo, por eso nos hemos retrasado, porque estamos mirándolo de una manera, ver cómo podemos mejorar y incluir nuevas zonas dentro del pliego, que ahora no está, el sector 1 no está, la unidad 15 no está, porque cuando este pliego se hizo no estaban en marcha. Y luego, pues con la empresa, pues siempre estamos pidiendo, que es una de nuestras funciones, ¿no? Y pues ahora llevan 15 días baldeando, por eso me sorprendió que en el pleno me dijeran que ni se baldea, por eso digo, pues no deben de vivir aquí. Pues sobre las 6 de la mañana es cuando, pues claro, aquí hay una disyuntiva. A las 6 de la mañana aún se molesta el descanso. A las 8 de la mañana está la actividad de los coches y de la gente que vamos a trabajar y todo eso. Entonces van ahí compaginándolo, pero bueno, llevan 15 días, por lo menos la sensación está del polvo, porque es verdad que no llueve y entonces también es verdad que el polvo se acumula. Eso es una evidencia, no vamos aquí a tratar de defender lo que es indefendible, y porque es una evidencia, es que yo también voy por la calle, ¿no? Pero bueno, que estamos trabajando para tratar de mantenerlo lo mejor posible dentro de la posibilidad que tenemos con el contrato que tenemos. Pero bueno, es que es muy fácil llegar allí y decir que la limpieza, el pueblo está sucio, claro. Y ahora por la tarde, pues si ha limpiado esta mañana la plaza del Ayuntamiento, o la plaza Jiménez Sala, que por cierto, muy frecuentada por los vecinos, que ampliamos los bancos a petición de ellos, lo cual nos congratula, pues bueno, pues lógico que si va gente que come pipas o come no sé qué, pues luego deja las bolsas que tienen dos papeleras allí, que esto tampoco está bien. Pero bueno, eso es lo que estamos conviviendo. Por lo tanto, si una calle se limpia a las 10 de la mañana, hasta el día siguiente a las 10 de la mañana no se limpia. Si yo voy a las 11, me como una bolsa de pipas y tiro la bolsa allí, las pipas, ahí están las bolsas y las pipas, todo el día hasta el día siguiente. Claro, es así. Es que es así. Por eso también siempre pedimos un poco de concienciación, porque eso se puede evitar. Tenemos una papelera cercana, seguro. Y nos beneficia a todos.
Vicente, aunque no es un área creo que te implique directamente, ayer también en el Pleno, pues el miércoles, mejor dicho, en el Pleno, también se hablaba del centro hípico, que se vuelve a retomar el tema porque lo que interesa es ponerlo en marcha. Yo creo que los agroalimentarios deben de saber que nosotros trabajamos en equipo y sabemos todos todo. De una manera más profunda, más detallada o menos detallada, pero que conocemos todos los proyectos que llevan las concejalías. En otros tiempos no, pero nosotros trabajamos así, por mucho que les pese a la oposición, pero es así. Y efectivamente, el centro hípico, pues lo que se va a hacer es sacar a licitación su gestión y su funcionamiento para que se presente a una empresa, lo quiera gestionar y al mismo tiempo no se deteriore. Evidentemente tendrá alguna contraprestación el ayuntamiento, tendrá alguna contraprestación los segorbinos, los propietarios de los caballos, no sé, depende la empresa que se lo quede dentro de los criterios que se establecen, lo que se dedique, pero evidentemente lo que queremos es que se ponga en valor. Y yo quiero recordar que este centro se inició por una petición del mundo del caballo de Segorbe, porque la memoria para lo que queremos es corta y para lo que queremos es larga, porque yo recuerdo que se iba a urbanizar la zona de debajo de la estación, la unidad 22. Entonces, donde la mayoría de los mundos del caballo, en aquel momento, yo ahora lo desconozco, en aquel momento tenían los caballos, era ahí en una cuadra que hay, el Centro Cultural Ecuestre, tenía su sede allí. Y claro, se generaba una necesidad, si se urbanizaba aquello, se quedaban sin cuadra, más todos aquellos que se quisiesen unir. Y tuvimos pues muchas reuniones, los sábados por la mañana, representantes del mundo del caballo y representantes del ayuntamiento para recoger. Nosotros es lo mismo que lo de la obra, no sabíamos lo que era un centro ecuestre, qué necesidades o qué distribución, y eso lo recogimos con ellos. Ellos fueron los que nos explicaron. Por lo tanto, no fue un invento del equipo de gobierno de aquel entonces, fue atender una necesidad planteada por las personas del mundo de caballo, por lo que se vería venir. Claro, la vida cambia. Nos ha desarrollado lo de debajo de la estación, o de Castejón, la partida de Castejón, porque así lo solicitaron los propietarios, y así se está. Tenía el proyecto de urbanización ya aprobado, se iba a sacar a licitación, estábamos en la crisis del 2007-2008, y se decidió, escuchándolos a los vecinos, que no era el momento de plantear aquella urbanización, que es industrial, no es urbana, industrial. Entonces se paralizó. Al paralizarse, posteriormente, nosotros seguimos trabajando en el centro ecuestre, atendiendo las necesidades que ellos nos planteaban. Y así fue adelante. Por lo tanto, que nadie diga que si aquello fue un invento, no, aquello fue escuchar una necesidad, que es la obligación que tiene un ayuntamiento. Bueno, Vicente, yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que ha acontecido en los últimos días. ¿Nos hemos dejado algo por si acaso? Bueno, yo lo único que quiero es animar a los segorbinos a participar en las fiestas. Las tenemos ahí, en 20 días ya estamos en fiestas. Primero son las fiestas de Cárrica, también les animo a que... Que empiezan este fin de semana. Que participamos, que empiezan este viernes y sábado. Y que las fiestas las vivamos pues con nuestros amigos, con nuestra familia, en convivencia, con los que vienen de fuera, y que tengamos unas fiestas después de 2 años sin haberlas podido disfrutar, pues bueno, que compensemos esa pérdida que hemos tenido por situaciones extremas del COVID y podamos disfrutarlas con salud. Es lo único que deseo para todos los segorbinos. Pues muchas gracias, Vicente, y solo nosotros recordar a la audiencia que empiezan esas fiestas en la pedanía de Peñalba o Cárrica, como más les guste a nuestros oyentes, y para el resto de actividades que se van a desarrollar, les propongo una cosa: acudan a la app Línea Verde, porque ahí tienen la programación de todo lo que va a acontecer en el fin de semana. Nosotros nos vemos la próxima semana.